Hola, buenas tardes a todos y a todas. Xiao Hao, Chong Hao para nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde Latinoamérica. Os damos la bienvenida en nombre del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia a todo nuestro canal de Zoom. Hoy, para conmemorar el Día de los Museos, celebrado el pasado 18 de mayo, contaremos con la presencia de la arquitecta Andrea Papier, secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, con su conferencia titulada El poder cultural de los museos chinos entre lo local y lo global. El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Como civilización con herencia histórica milenaria, China tiene en los museos los mejores embajadores de su vasta cultura. Sirve de puerta de entrada al conocimiento sobre China, su historia, a su arte, a su sociedad. Y hoy Andrea nos ilustrará sobre la influencia que ejercen los museos en la sociedad, tanto a escala global como local. Pero antes de cederle la palabra a Andrea, el director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, Vicente Andreu, quiere saludarnos. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes y buenos días, mediodía para algunas personas en Iberoamérica, en Latinoamérica. Sobre todo agradecer que Andrea Papier nos haya preparado esta conferencia interesante, como ya he hecho en algunas otras ocasiones, en torno al Día de los Museos. Andrea es nuestra colaboradora más fiel sobre el tema de museos y la relación que existe entre esa parte virtual nueva de los museos chinos y la parte de esa visita presencial. Por el tema de la pandemia, lógicamente, ha habido bastantes cambios y creo que todo mundo, tanto en el mundo occidental como oriental, los museos también se han adaptado a esa parte virtual y también, por supuesto, han celebrado esa parte del Día Internacional de los Museos. Aquí, sobre todo, agradecer a Andrea Papier, nuestra colaboradora, como siempre. Gracias por estar aquí, gracias por compartir todo tu conocimiento y todo tu saber sobre ese tema tan interesante. Creo que Andrea es una de las embajadoras de los museos y las relaciones de los museos entre Iberoamérica y China, y hoy pues nos va a compartir esa parte del conocimiento sobre los museos y cómo están trabajando en la zona museística en China. Gracias a todos por su participación y sobre todo gracias, Andrea, por tu dedicación. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por esta presentación. Realmente el placer es mío, es un honor estar para el Instituto Confucio de Valencia y para toda la audiencia. Y voy a compartir pantalla. Bueno, como les decía, es un honor para mí estar aquí. Fíjense que he puesto en el afiche de valenciano, en honor a ustedes. Muy bien, muy bien. Un detalle para ustedes, amigos de Valencia, amigos de España, amigos en general. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Y me interesa mucho decir por qué este título, ¿no? ¿Por qué el poder cultural de los museos chinos entre lo local y lo global? Está totalmente pensado, obviamente, para este evento. Pero no solamente porque el poder de los museos es el tema de este año que lanzó el ICOM. Ahora vamos a ir viendo por qué elegí este título tan particular este año. Bueno, acá les comparto el afiche en español y en chino también, ¿eh? A mí me gusta siempre acompañar mis charlas con una investigación no solo teórica, sino visual. Yo investigo mucho los diseños, las páginas, y me gusta compartir eso, ¿no? Hacer una etnografía visual también, que es tan importante para el campo cultural. Entonces,
Realmente, desde 1977, el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, es que instaura este día y todos los años siempre pone un tema en particular para reflexionar a nivel mundial. O sea, es muy activo el ICOM, realmente todos los países del mundo están adheridos, porque bueno, el ICOM está vinculado también con la UNESCO, ¿no es cierto? Y el poder de los museos este año fue el tema a reflexionar, pero fíjense los temas anteriores de los más recientes, ¿no? No, obviamente que no vamos a hacer un recorrido de todos, pero importante, ¿no? Recuperar, reimaginar el tema como centro cultural, qué pasa con la tradición, qué pasa con lo hiperconectado, los públicos, lo indecible, los paisajes culturales, la sociedad sostenible. O sea, son todos conceptos claves de nuestro mundo contemporáneo, ¿no es cierto? O sea, estos temas todos nos invitan a pensar en los museos ayer y hoy. Y bueno, el lema de este año, el poder. El poder es una palabra, ¿no?, que tiene muchas connotaciones. En este caso, el poder de transformar el mundo que nos rodea. Esto, lo que está acá en pantalla, es lo que plantea el ICOM, ¿eh? Esto es textual, los documentos del ICOM para este año, ¿no? El poder transformar el mundo, nuestro pasado, nuevas ideas, subrayé como palabras claves, y después van a ver por qué. Y propuso reflexionar sobre estos tres aspectos: la sostenibilidad, el poder de innovación en la digitalización y la accesibilidad. Este es un tema que ya lo viene desarrollando China hace años, y en especial por la pandemia se mejoró mucho más, pero esto se plantea en el ICOM porque China está en la vanguardia, en la punta, y algunos países desarrollados. Pero realmente los estudios de UNESCO y de ICOM indicaron que hay muchísimos países que tuvieron que cerrar sus museos, muchísimos museos que no pudieron acompañar en el mundo el tema del avance tecnológico. Por eso sigue poniéndolo el ICOM como tema central. Y el poder de la comunidad a través de la construcción. Pero bueno, pasemos a China, que es el tema que realmente nos une y nos convoca. Este es uno de los afiches que estuve investigando que a mí me gustó mostrar, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero los tres objetivos que yo marqué, que marcó el ICOM, no aparece la palabra cultura. El poder cultural lo estoy poniendo yo en el título de mi charla. El ICOM, fíjense bien, no lo puso. El poder de la sostenibilidad, pero no está el poder cultural. Y eso lo remarco porque China sí trabaja la cultura como un poder, la trabaja como un tema central tan importante como la economía, como la sostenibilidad, como todos los demás temas. Siempre China trabajó la cultura a la par que la economía y a par que otros temas de la política. Y fíjense que este póster tampoco lo elijo porque sí. Encontré muchos afiches del poder de los museos diseñados para este año. Sino que aparecen las reliquias chinas, y eso va a ser clave. Las reliquias de los museos, la arquitectura tradicional de los museos, no la vanguardista occidental. ¿Y esto por qué? Porque China está trabajando con el tema, sobre todo, del poder cultural. Aunque no lo diga, ¿eh? Porque para este ICOM yo no encontré el título poder cultural. Lo estoy poniendo yo como trabajo de análisis mío. Bueno, la relevancia de los museos en China. Hay que ver las estadísticas, cómo ha ido evolucionando China en el campo de los museos. La última estadística da 6.183. Yo mi última charla de museos que di para Confucio de Valencia el año pasado fue, y estaba en 5.000. O sea, fíjense cómo va cambiando. Bajaron sí las visitas presenciales, porque la encuesta actual da 779 millones y ellos ya habían llegado a 1.200 millones de visitas. Eso por la pandemia, obviamente. Pero, ¿qué lograron hacer de nuevo registrar? Las visitas online, 4.100 millones.
China se ha convertido, tiene como objetivo convertirse en una potencia museística mundial para el 2035. Ustedes saben que China se maneja en sus políticas con los planes quinquenales, ¿no es cierto? Así que realmente va cumpliendo paso a paso sus objetivos. Y lo que les quiero decir es que la política cultural, el tema de los museos en China, es un tema muy relevante. A mí me gusta siempre esta frase, la misión de un museo, preservar la historia e iluminar el futuro. Sun Xiaqian. Sun Xiaqian tiene varios, fue un ministro de cultura del año 2004 en adelante, y re importante porque él fue el que instauró el tema de la diplomacia cultural en China. Yo les recomiendo este libro, que creo, Vicente, que vos lo tenés en la biblioteca del Confucio. Creo, no, sé que lo tenés porque he estado en la biblioteca de ustedes también, obviamente, pero lo marco porque no se habla nunca de Sun Xiaqian. Realmente Sun Xiaqian es el pionero de la diplomacia cultural e intercambio con los museos también. Para los que no conocen la historia de los museos chinos, a mí me gusta mostrar también un poco este resumen que siempre hago, ¿no? El primer museo, Nantón, en 1905, íntegramente realizado por un profesor chino, porque ya antes había sido creado uno por europeos. En 1935 se crea la Asociación de Museos Chinos, que aún continúa, es muy importante la vigencia de la asociación. En 1941 es cuando empieza a ser museología ciencia, o sea, cuando empieza a considerarse ciencia la museología, cuando empieza a desarrollarse en las universidades chinas, ¿no? Hoy en día algunas universidades tienen esta carrera, no la tienen todos y son muy especializados. Entre ellos, Fudan University es una de las destacadas en este campo. En la década del 50 y 60, acuérdense que es plena época del socialismo, ¿no? Mao Zedong todavía está en los años 50. Obviamente, si en el 49 es cuando empieza la República Popular. Bueno. ¿Qué hace el gobierno chino en esa época primera? Bueno, crea museos provinciales, porque empieza a crear museos, porque cuando empieza la República Popular China, recién creada, había 20 museos nada más. O sea, fíjense la evolución. Empieza a crear las provincias para preservar justamente las reliquias culturales y empezar a exhibirlas. O sea, eso ya está desde el inicio de la República Popular China, la importancia de ese cuidado. ¿Cuándo empieza a participar oficialmente en el campo internacional? Bueno, en los 80, porque empieza la apertura de China al mundo, ¿no? Ustedes saben muy bien la historia, el freno que hubo con toda la revolución cultural en los 70, recién en el 78. Empieza de a poco Deng Xiaoping con la apertura al mundo y en el 83 ya participa internacionalmente China en estos temas, ¿no? En el ICOM, en UNESCO, o sea, en todas las instituciones internacionales. Y empiezan a desarrollarse también pequeños y medianos museos y llegando a 2000. Empieza también en el siglo XXI, nuestro siglo, a desarrollarse todo lo que es la legislación, la protección de bienes culturales, las revoluciones de museos, los sistemas de catalogación. Todo eso es fundamental para un país. Como decía, empiezan a desarrollar la museología en las universidades, que ya lo he mencionado, y empiezan a preocuparse por la relación con la educación. O sea, los museos tienen un poder cultural, pero obviamente tienen un poder educativo también. Entonces el poder educativo en China también está muy desarrollado en los programas, la visita de las escuelas a los museos. Uno cuando va a los museos chinos siempre se encuentra con grupos, con delegaciones de todo tipo, desde escuelas con los niños que se sientan a dibujar, o a estudiar las reliquias, o grupos de universitarios. O sea, es muy interesante cuando uno visita los museos chinos ver todo esto. La convocatoria de voluntarios también, que cada vez es más grande la convocatoria de voluntarios a trabajar en los museos.
Y otro tema importante que la política cultural china hizo que los museos, el 90% sean gratuitos. Eso fue una política de Estado en los, no, también de este siglo XXI. Porque si querían realmente difundir que el conocimiento y que realmente conozcan las reliquias y demás, los estudiantes tenían que ir personalmente. Entonces, para que las familias vayan, justamente se hizo gratuito. Hay museos privados, museos locales. Ahora hay también una política nueva que salió el otro día, muy recientemente, de un plan para fomentar los museos rurales también. Otro tema importante. Y por supuesto la cooperación internacional, ¿no? Hay muchísimos museos que han firmado convenios con otros museos del mundo, está la red de museos, la Alianza de Museos de la Ruta de la Seda desde 2017, y bueno, y el otro tema importante del siglo XXI, como también mencionó el doctor Vicente Andreu, es el desarrollo de la tecnología aplicada a los museos. Obviamente ese es el otro gran tema. Ahora, los museos chinos y su poder cultural. Este párrafo lo muestro porque lo acaba de decir. Este es el discurso de esta semana. Yo prometo, esta semana China celebró, como todos los años, el Día Internacional de los Museos, eligió una sede. La sede fue en Wuhan, el Museo Hubei, el más importante. Como siempre, se leen cuáles son los museos más premiados y demás. Obviamente que no lo voy a contar ahora todo eso, no se preocupe, sino es larguísima la charla. Pero sí me interesa mostrar el discurso, como, porque el discurso oficial es el que marca la política, ¿no es cierto? La política cultural china, saber si hay algún cambio o no. Y para los que estudiamos este tema, entonces los museos, como plataforma de intercambio y aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Yo le agrego entre lo local y lo global, por supuesto, estas categorías se las agrego yo, porque lo están diciendo, aunque no lo digan, ¿cierto? Ha contribuido a la construcción de una comunidad de destino compartido de la humanidad, van a ver que es una política china actual, o sea, esto también está aplicado, como ven, a la cultura y a los museos. Y por supuesto, el llamado soft power, poder blando de las naciones. Ahora, los museos contribuyen a la herencia, a la promoción de la excelencia de la cultura tradicional china, porque si ustedes ven los discursos del presidente Xi Jinping y también los discursos del Ministerio de Cultura y Turismo, apunta a la excelencia de la cultura, a destacar la excelencia de la cultura, la fuerza del desarrollo económico-social, la armonía, las características regionales, y aparece el turismo cultural. Esto siempre se lo señalo, ¿por qué? Porque China hizo un cambio en el 2018. El Ministerio de Cultura pasó a ser Ministerio de Cultura y Turismo. Entonces, la cultura en China está asociada al turismo. De hecho, ayer fue el Día Nacional del Turismo de China. Eso lo pueden ver en los centros culturales también. El ICON celebró toda una charla, esta fue la charla del 18 de mayo, hace un par de días nada más en China, hizo este congreso de alto nivel del poder de los museos, y es interesante ver que el único extranjero que aparece es Howard Fisher, el director del British Museum. ¿Por qué está el director del British Museum y no está de otro país? Bueno, porque justamente acaban de firmar un convenio muy importante entre el British Museum, que fue el primer museo occidental que tuvo relaciones. Francia es el otro gran país que también tuvo relaciones con los museos, pero el British Museum acaba de firmar un convenio muy importante con el Museo Nacional de la Seda. Entonces, no es casual que esté aquí la figura. Los otros son el presidente de la Asociación de Museos y está también el director del Departamento de Cultura y Turismo de Jiangsu, porque es donde se hizo el congreso. Y bueno, a nivel internacional, como les decía, China trabaja todo el tiempo con los museos.
Y el ICOM realizó un webinar también en abril, el mes pasado, un congreso sobre el código de ética de los museos. Otro tema fundamental. Este que ven acá es el director del Museo Nacional de la Seda. Realmente es un protagonista a seguir de las relaciones internacionales en el campo cultural de los museos. Así que bueno, que haya hecho China, este logo es el de la Asociación de los Museos de China, haya hecho todo un webinar internacional sobre el código de ética de los museos, muestra a qué nivel está actuando China en este campo, ¿no es cierto? Para los que desconocen, acá está el MOU con el British Museum, o sea, acá está el director del Museo Nacional de la Seda. No sé si saben, pero UNESCO mismo tiene como protagonista, el segundo de la UNESCO es chino. Así que imagínense en qué instancia de participación internacional tiene China en este momento en el campo de la cultura y de los museos. Bueno, la Alianza Internacional de los Museos de la Ruta de la Seda, para los que quieren ver la página, se las puse acá. Justamente está hecho esto para compartirlo con ustedes. Museosilroad.com es la página de la Alianza Internacional de los Museos de la Ruta de la Seda. Se los recomiendo porque aparecen las últimas noticias y porque pueden bajar tanto en inglés como en chino sobre la alianza, qué países participan, qué museos, van publicando las novedades, muy interesante. Una de las novedades importantes es que China tiene su primer museo de arqueología. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿No había museos de arqueología? No, aunque no lo crean, específico nacional de arqueología, no. Y se acaba de abrir en la provincia de Shaanxi, en Xi'an. Este es el museo de arqueología, en abril se acaba de inaugurar, fíjense la inversión, lo que es este complejo, es interesantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué se los marco? Porque bueno, porque siempre hablamos de los museos de Beijing, de Shanghai, de un montón de ciudades, pero Xi'an siempre la tenemos como, bueno, sí, el Museo de los Guerreros de Terracota, es impresionante, algún otro museo. Pero en realidad, les cuento que en 2019, Xi'an largó también su plan de ciudad museística. O sea, hay ciudades que están queriendo protagonizar ya el tema de los museos. Y Xi'an es una de ellas. 2019, un plan integral. Es muy interesante esto porque ya tiene 149 museos y se está ocupando muchísimo del tema. Por eso acaba de inaugurar este museo de arqueología. En China, constantemente, imagínense, para llegar a 6.000 y pico de museos en tan poco tiempo es porque realmente todo el tiempo están evolucionando y construyendo. Los últimos de ahora, bien nuevitos, es este nuevo museo de diseño en Suzhou, este nuevo museo en Shanghai, que es World Skills, este último museo también, Yumpi, como les decía, están todo el tiempo trabajando con este tema. Ahora pasamos a otro tema importante ligado a los museos, que tiene que ver, que es el de los productos culturales. O sea, los productos, las industrias culturales, ustedes saben, son las agentes de la globalización. O sea, cuando hablamos de cultura, cuando hablo entre lo local y lo global, ¿no? Lo local es el museo en sí, pero a nivel global, ¿qué trabajan? Trabajan las industrias culturales y creativas para difundir los productos en el exterior, para difundir a los visitantes, para tener una marca país, una marca museo, se trabaja en las industrias culturales y creativas. Bueno, China avanzó muchísimo en este terreno y todos los museos hoy en día también tienen una política de crearlos, pero crearlos
con su propia identidad, o sea, crearlos a partir de las reliquias culturales chinas. Eso es lo interesante. Entonces vemos cómo este tema, que esto fue muy recientemente, esto lo saqué una foto del 26 de febrero, fíjense, un rinoceronte muy importante, que es en realidad un recipiente de vino, ¿no? Arqueológico es esto, pero fíjense, si uno lo ve, nunca se imaginaría qué es. Pero a partir de eso, los diseñadores trabajaron con todos distintos diseños de logos y de stickers para el WeChat. O esta de acá arriba, que es la época Tang, que es lo que más caracteriza a Xi'an, ¿no es cierto? Pero esto se expandió al gobierno chino, y dejo la página a propósito yo para ver que esto es una fuente oficial, no es que él ha hecho que otras regiones también puedan producir sus productos culturales y venderlo. En este caso, el Museo del Tíbet. En el Tíbet están también ahora invirtiendo y generando esta política de mostrar los productos culturales de sus museos, ¿no? O sea, crearlos. Hay equipos de diseñadores, pero basados en las reliquias culturales reales. Eso es lo interesante. Y eso pasa a todo nivel. Estas son las famosas máscaras en la provincia de Sichuan, de Shanxintui, que se ha descubierto nueva muy recientemente. Bueno, ¿qué hacen? Hacen también la pieza cultural para vender. Y algo que pasó en el verano anterior, que a mí me llamó mucho la atención, son los helados. Han llegado a ser productos culturales los helados. Esto es un helado, es una reliquia cultural del Shanghai Museo. O sea, es fantástico a lo que llegan. Pero bueno, todo esto no es nada más una diversión, como uno diría, un entretenimiento. Esto es mucho más a fondo, esto es una política cultural, esto está transmitiendo un mensaje al mundo, a China primero y al mundo. Bueno, el otro tema importante del poder de los museos, el ICON declaró el poder de la innovación para este año. Y ese sí que es un poder que tiene China, por supuesto, trabajando muchísimo. De hecho, ayer encontré también esto para ustedes, Museo de Shanxintui, trabajando con la realidad virtual, las gafas, etc. Esto es CGTN, es una fuente china oficial. Pueden entrar perfectamente. Esto de la digitalización de los museos chinos un poco lo expliqué el año pasado, pero no lo borré, lo dejé para ustedes porque sé que hay gente nueva también escuchando y está bueno volver a ver un poco cuál es la historia, ¿no? El proceso de digitalización de los museos chinos que empezó en el 88, ¿no? ¿Cuáles son las oficinas que fueron trabajando pioneras? ¿Cómo avanza esto, ¿no? 2003, 2006. Y siempre abajo les dejo una imagen para mostrar. Como les decía, también las reliquias culturales, ¿no? Que las reliquias culturales de los museos, como objetos culturales, lo interesante es que no solo se compran en el museo, sino que realmente China trabaja con sus redes sociales de venta, ¿no? Hasta Taobao de Alibaba. Entonces, también tiene el objetivo de capturar a un público joven, ¿no? O sea, los chinos tuvieron la habilidad de cómo llevar a los jóvenes al museo. Con las redes sociales, con la digitalización de sus artefactos, con la tecnología 3D, con las réplicas. O sea, trabajan hace tiempo con empresas, ¿no? La asociación del Estado con empresas específicas. O sea, eso es muy importante también. Todo esto en el campo de los museos chinos. Ahora, cuando viajan para llevar una exposición, también tienen un área especial, que es China Entertainment Group. Es uno de los grupos corporativos que lleva exposiciones afuera. Entonces, por ejemplo, acá no lo he puesto, pero les voy contando,
a la Bienal de Venecia que se acaba de inaugurar, hay todo un pabellón chino con obras de China, por supuesto. O sea, China está trabajando para sus museos propios, para las redes sociales, para la virtualidad y también para mandar al exterior obras. Van a estar un poco la foto que usamos para el afiche, que Vicente sabe que la foto del afiche está tomada en el 2019, octubre, en el Fuzhou Museum. Y a mí me impactó esta foto y me gusta compartirla y mostrarla porque, fíjense, el hombre con la cartera atrás. Esto les cuento que es una tradición china en la familia. El hombre lleva la cartera de la mujer cuando van en familia y llevan al niño en brazos. Ayuda a la mujer en ese sentido. Y fíjense las imágenes, ¿no? Interactivas. Que pueden tocar, y los niños son los más, que más se atraen por todas estas cosas. Bueno, los códigos QR ahora ya no nos llaman la atención para nada, hasta acá en Argentina ya hay códigos QR, cuanto antes no había. La pandemia hizo que todos tengamos mucha más interacción, pero los museos chinos se preocuparon antes de la pandemia y con la pandemia, o sea, las dos cosas, eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una pandemia más corta al principio, pero ahora lamentablemente este año volvieron al confinamiento en muchas ciudades. Así que estén todo digitalizado, les sirve a ellos, les lleva al mundo. Estas imágenes que estoy mostrando ahora sí son de ahora, son de esta semana, tomadas esta semana, que me llamaron la atención por el Día Internacional de los Museos, como los empezaron a trabajar los jóvenes chinos diseñadores para las redes. Fíjense, Don Juan, Xiangzhou Pagoda, la provincia de Zhejiang, o sea, cada provincia. Zhejiang es una provincia, Henan es una provincia. O sea, salieron las provincias también a mostrar lo local, pero local de una manera divertida, de una manera de llegar, mostrar una reliquia, que es la que está acá atrás, ¿no es cierto? Y cómo mostrarla en una forma divertida para atrapar a los jóvenes, para las redes sociales. Porque bueno, todos sabemos que los chinos tienen redes sociales propias y no usan las nuestras. Pero con los museos no es así. Ya les dieron permiso a varios museos de usar Instagram, de usar Facebook, de usar otras. Ya desde hace un par de años. Y eso va avanzando. Esto, ven que dice 18 de mayo 2022. Nuevito. Les quise mostrar, buscar y mostrar las campañas actuales. The Power of Museos. O sea, todos los museos adhirieron, los principales, los más turísticos, adhirieron las redes al Día Internacional de los Museos también. Eso es interesante también de conocer, ¿no? Palace Museum, que todo el mundo sabe en Beijing, que es el museo más visitado del mundo, junto al Louvre y el Museo Nacional. Pero se adhirieron otros museos, este pequeño museo de Shanghai, Minhua Museum, que bueno, por la pandemia estuvo cerrado estos días. Como saben, Shanghai recién ahora está empezando a salir de nuevo un poquito del confinamiento. ¿Y qué mostró? Bueno, fíjense, otra vez, el hombre de bronce Standing Man, ¿no? Esta es una reliquia cultural del Shanxi Tui Museum. Yo hoy se los mostré también, en Sichuan, la provincia de Sichuan. Esta obra, esta lo están mostrando todo el tiempo en campaña, para que sea tan popular como el guerrero terracota de Xi'an. ¿Por qué? Porque es el origen también de la antigua civilización china. ¿Ven? Esto también lo hicieron ahora esta semana. También hicieron campaña, ¿ven? Mayo 18, 2022, el Luhuan Museum, que ustedes saben son las antiguas grutas budistas más antiguas, más importantes que tiene China, Luhuan. También tiene una campaña muy importante, su Museo Dunhuang, y que el año pasado
O el anteaño, no estoy segura cuál de los dos fue, pero hicieron todo reproducciones en 3D y trasladaron reproducciones 3D del museo a otros museos del mundo. Impresionante. A otras zonas de China también. La Ópera Cantonesa de Arte Museo, el Museo del Gran Canal y el Museo de Suzhou. Estos también hicieron campaña esta semana por el poder de los museos. Otros museos hicieron su campaña gráfica también muy interesante esta semana, con también tratando de encauzar, de llamar la atención justamente del público más joven, ¿no? ¿Para qué? Porque para que le quede la idea, el concepto, la idea, reconozca los objetos culturales. Entonces, fíjese qué manera divertida de comunicar. Esta vasija antigua prehistórica. Con este agregado ya saben que se tomaba vino, se servía el vino. O sea, es muy interesante el trabajo que han hecho los chinos en este momento para la campaña. Bueno, esto Google Arts, ustedes saben que los museos chinos también, muchos participan de Google Arts. Eso también es interesante porque no trabajan con Google, supuestamente, ¿no? O sea, hay que tener un VPN para entrar en Google en China. Sin embargo, como les decía, el gobierno chino permitió a los museos, a varios museos, permisos especiales para entrar en Google Arts y así llegar al mundo. También les permitió estar en Instagram para llegar a más gente. O sea, es interesante ese punto también de cómo lograr el objetivo, ¿no? El poder de la cultura. Esto es del Museo de la Seda, cómo lanzaron el año pasado el Silk Road Online Museum, que es un museo aparte, ¿no? Una página aparte. Salió publicado en la UNESCO, o sea, como les decía, el segundo miembro más importante de la UNESCO está Azulay, que es la cabeza, y después sigue un director chino. O sea, realmente tiene una participación china en el mundo cultural muy importante. Bueno, para ir cerrando, porque bueno, ya voy 40 minutos, no quiero abusar de mi tiempo. Las reflexiones finales son que, bueno, el poder de los museos es ilimitado, como es el poder de la cultura. O sea, la cultura, su sentido antropológico, abarca casi todo, ¿no es cierto? No es nada más los. Hay gente que todavía sigue confundiendo qué es cultura, ¿no? Es un concepto muy, muy impresionante, muy, muy abarcativo. Cultura no es nada más un objeto de arte o de diseño, la cultura o una película. La cultura es todo, o sea, las creencias, las identidades. Va mucho más a lo material. Y China en este momento está todo el tiempo marcando el poder de la cultura y sobre todo el poder mostrar la civilización china, ¿no? La palabra civilización es otra palabra clave, por eso en los museos apunta tanto entre lo local y lo global, como he querido señalar en esta charla, que muestra todas sus tradiciones, todas sus miles de años de avance civilizatorio en sus reliquias, que son fabulosas, ¿no? Uno cuando va a los museos chinos, todos los provinciales que tienen las reliquias más antiguas, es impresionante. Y también mostrar lo último, la tecnología, porque también hay museos importantísimos de ciencia, de tecnología. Hay museos no solo de historia y de artes, ¿cierto? Todos los temas están presentes en China. Ni hablar los temas de sus 56 etnias, ¿no es cierto? No nunca solo la Han, sino también sus grupos étnicos que están expuestos en sus museos. Así que bueno, siempre es un poder cultural que transita entre lo local y lo global, la vanguardia y la tradición. Los tiempos, las historias, se atraviesa y bueno, atraviesa toda nuestra humanidad.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, como soy una fan de los museos chinos, tengo mi propio Instagram que se llama Museando Chino. Siempre le hago propaganda. Porque bueno, este es mi tema que más me apasiona, como sabes. Thank you.